Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Acá estamos con las moras, las chiquititas. Están los videos de su primer alambrado, de la podita que le hicimos. Y bueno, y ahora vamos a hacer algo que no tendríamos que hacer, pero que se puede hacer. Diferencias entre lo que sería un trasvase a un trasplante, ¿sí? Los trasvases se pueden hacer en cualquier época del año, ¿sí? En cualquier momento, casos de emergencia, se me cae, se me rompe una maceta, entonces puedo hacer un trasvase. Un trasplante se hace, para los que ya prestan más atención, en las caducas, por ejemplo, las que pierden las hojas, cuando las yemas están hinchadas, que eso pasa casi a comienzos de primavera o a finales de invierno, que empiezan a hinchar las yemas, ahí es el momento exacto donde hay que hacer un trasplante, ¿sí? Donde vamos a hacer poda de raíces, vamos a acomodar raíces y demás, que va a ser algo más drástico. Y para los que no son caducas, se pueden hacer directamente a finales de invierno o a principios de primavera. Eso sería líneas generales de un trasplante, cuando vamos a trasplantar una planta. Cuando hacemos un trasvase, podemos hacerlo en cualquier época del año, ¿sí? En este caso, vamos a hacer un trasvase, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Le acabo de decir que un trasvase podemos sacar una planta de estas macetas, por ejemplo, de alguna maceta de cerámica que se cayó al piso, la tiró el viento y se rompió, juntamos así como está y lo ponemos en otra maceta y rellenamos. Eso sería un trasvase, no sería un trasplante ni de emergencia ni nada, sino un trasvase, sacar de un lado y poner en otro, como dice la palabra. Un trasplante, ya donde tenemos que abrir raíces, sacar el sustrato y demás, no lo podemos hacer en cualquier época del año y mucho menos ahora que estamos acá en Argentina en verano. Sería matar la planta directamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un trasvase. Y voy a sacar estas moras de estos envases de plástico chiquititos, que sería número 10 creo, o número 12, no sé si por ahí anda. Y los voy a sacar de acá y los voy a poner en unas macetas, algo así, mucho más grande. Hace mucho calor, esta semana va a ser entre 30 y 33 grados aproximadamente. No hay viento, está muy caluroso. Y apenas riego y esto se seca automáticamente. Tengo otra mora sobre piedra, que también es un plantín más desarrollado. Pero me está secando las hojas por el tema de que se seca muy muy rápido el sustrato y tengo que estar regando continuamente. Entonces, le va a venir bien a la planta estar en un contenedor, una maceta más grande como esta, y quizás aguante un poquito más el tema de la humedad en el sustrato. No voy a usar ni puzolana, ni ladrillo, nada parecido. Solamente voy a rellenar con un poco de tierra mejorada, con un poco de compost y nada más. Que mantenga más humedad necesito ahora. Y cuando sea el momento de su trasplante, ahí veremos las raíces, las abriremos, pondremos puzolana como tiene que ser con humus y le vamos a dar una mejor vida. Pero por lo tanto, lo que voy a hacer es trasplantar, o sea, trasvasar. Pasar de esto a esto más grande y rellenarlo, ¿sí? Eso por un lado. Así que las diferencias entre un trasvase y un trasplante son esas, no hay mucho más. Los trasplantes los vamos a ver en la época que sean los trasplantes, donde vamos a abrir las raíces, vamos a podar raíces, vamos a seleccionar y más. Vamos a ver en qué especie. Momento de hacer trasplante en el verano, de ninguna especie. ¿Sí? Nada se puede trasplantar, pero sí un trasvase. Así que bueno, vamos a pasar esto a las macetas que les dije, vamos a hacer algo sencillo. Antes de eso quiero mostrarles, vamos a ir. Estas son las moras que hicimos un primer alambrado, que eran unos plantines, siguen siendo plantines, pero ya con su diseño primero y su movimiento, y vamos a ir viendo, ¿sí? Las hojas achican muy rápido en esta especie, se adaptan bien en macetas chicas, así que esta creo que ya está bastante bien formada. Tenemos una primera rama de este lado, tenemos una curva, retorcimos bien el tronquito. No está clavado el alambre de esta, así que esta lo podremos dejar así todavía. En cambio, esta sí ya se empezó a clavar un poquito el alambre. Sí, crece muy rápido. A ver si se aprecia ahí. Ven que el alambre está clavado. Y lo que voy a hacer es sacárselo. ¿Sí?
ven que el sustrato es tierra con compost, algo mejorado, nada más, no hay mucho. Así que lo que voy a hacer es, vamos a sacar ese alambre, vamos a agarrar un alicate y vamos a cortar en vuelta, entre vuelta y vuelta. Vamos a cortar una vuelta y voy a tratar de desenroscarlo, ¿sí? Porque ahí está clavado y no voy a poder cortarlo. Entonces vamos a desenroscarlo un poquito y como ven, su posición la mantiene, ¿sí? Yo saqué el alambre de acá hacia abajo donde estaba clavándose. Acá arriba también se está clavando, así que lo voy a tener que sacar todo, ¿sí? Y como verán, mantiene la posición que le dimos nosotros con el alambre. Ahí estamos. A ver dónde está. Acá. Las marcas que quedan irán desapareciendo con el tiempo. ¿Ven que quedan esos surcos? ¿Ven? Es mucho lo que la dejé. Pero irá desapareciendo ya que es un plantín y tiene mucho para crecer todavía. Así que vamos a dejarlo así. Ya mantiene su forma, hay que dejarlo que se siga desarrollando. No hay que hacerle nada, por ahora esto no hay que hacerle nada. Quizás ahora arreglemos un poquito el ángulo de plantado para que vaya tomando forma. Esta podría ser una rama baja. Vamos a seguir el árbol por acá, vamos a ir viéndolo. Pero lo importante es que lo tenemos así. Lo que sí podría hacer, que eso sí lo podría hacer ahora, es que si yo dejo esta brotación que está en la punta, ¿ven? Y todo este tramo recto que creció nuevo, si yo lo dejo que siga creciendo, se va a ir toda la fuerza por acá en este plantín. Porque lo que hacen en sus primeras etapas es crecer y dispararse a lo largo. Y yo necesito que se distribuya un poco. Así que lo que voy a hacer es ver y dejar una hoja, dos hojas y vamos a cortar acá. ¿Sí? Ese brote apical que tenía lo cortamos. Se distribuye la fuerza y empieza a crecer por acá. Si bien ahora en este momento están casi paradas las plantas, pero le va a venir bien. Y lo mismo con este, ¿sí? Acá tenemos un brote apical y vamos a sacar esa hoja, la puntita nada más, ¿sí? Que siga creciendo por este o por esta, esta también está muy predominante, así que vamos a ver si sigue creciendo y crece un poquito más, es alambrarlo y bajarlo un poquito para que nos dé una rama de profundidad, ya que esto sería así y tendría que acostar una ramita acá. Está muy tierna todavía como para poder alambrarlo. Vamos a lo nuestro. Vamos a sacar esta de acá. Me voy a poner esto acá y acá. Acá tengo la tierra preparada, ¿sí? Que no tiene nada. Esto sí tenía un poco de ladrillo. Y vamos a cambiar esto. Estas plantas las voy a seguir trabajando todo el tiempo. ¿Ven? Esto está así. Así como está. Esto lo saco. Agarro la maceta. Sin que se desarme, se desborone nada de la tierra. Vamos a rellenar. Solo rellenar un poquito abajo. Ahí. Y voy a tomar esto. Y simplemente lo voy a acomodar ahí. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ven? Ya con un ángulo de plantado más para que la rama me quede inclinada. Pero sin desarmar el pan de tierra, sin abrir raíces, sin nada, solamente voy a rellenar y listo. Eso es un trasvase. Esto se puede hacer en cualquier época del año, para que estén atentos, ¿sí? ¿Por qué no lo pongo en algo mucho más grande? Porque quiero mantener las raíces acá chiquitas, ¿sí? Si yo lo pongo en algo más grande, la planta se va a disparar mucho, me va a tirar hojas más grandes todavía. Y no es lo que yo estoy necesitando en este momento. Palillamos igual, ¿sí? Pero sin romper el pan de tierra que tenía ahí. ¿Por qué no vamos a romper el pan de tierra? Porque no quiero que las raíces se estresen, ni la planta tampoco. Entonces que ella misma vayan abriéndose paso, como saliendo un poquito del molde de la maceta que tenía. Y que empiecen a buscar el nuevo sustrato, la nueva tierra, el nuevo compost, lo que sea. ¿Sí? Así que solamente vamos a hacer esto. De esta forma me va a mantener un poquito más la humedad. No voy a renegar tanto con el riego. Y voy a estar más
más tranquilo y la planta se va a desarrollar bien. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta. Esto es lo único que hay que hacerle. Vamos a hacer esta, lo mismo. Vamos a sacar de este envase. Esto hacerlo cuando no está regado. Siempre las cosas que hay que trasvasar o trasplante es no regarlo, ¿sí? Eso es lo ideal. Tener cuidado que no se desarme el pan de tierra. Si es necesario, se corta la maceta y listo. Pero en este caso, ven, puede quedar muy bien así. Ahí está. Vamos a rellenar esto. Un poquito de sustrato abajo. Y vamos a colocarlo también medio inclinado, buscando el centro de la maceta. Y vamos a rellenar. Nada más. Esta es la diferencia en un trasplante y un trasvase. ¿Sí? Cuando le digan, tenés que trasvasarlo, te conviene trasvasar una planta, no es época del trasplante, es mejor trasvasar. Bueno, es esto. Sacar de un lado y poner en otro. Es muy sencillo. La parte de arriba se puede remover un poquito porque generalmente arriba no se encuentran las raíces. ¿Sí? Las raíces siempre están abajo. Así que es una tierra suelta que se puede acomodar. Vamos a palillar un poquito para que se apelmace o se integre bien la tierra abajo, nada más. Pero sin destruir el pan de tierra que venía en principio de la macetita esa. Esto es un trasvase y lo hago, ya expliqué, para que no se seque tan rápido el sustrato. Regamos y mantenemos como veníamos manteniendo los plantines estos, ¿sí? Como estaba antes. Así que ahí está. Nos curamos un poquito en salud, regamos menos y ahí los tenemos. Tenemos este y tenemos este, ¿sí? Ahí. Creo que ahí está. Elegí esta maceta porque es un poquito más grande, ¿sí? Que las que tenía esto acá. También se va a secar, pero mucho menos. Se va a mantener más la humedad. Quizás no va a drenar tan rápido ni tanto. Va a encharcar un poquito. Pero necesito que con estas temperaturas me mantenga esa humedad. Va a aguantar así hasta lo que queda del verano, lo que arranca del otoño. Y en invierno estaríamos trabajando las plantas un poquito más ya con otra maceta, quizás del mismo tamaño, recortando raíces y poniéndole un sustrato bien drenante con su abono correspondiente como tiene que ir. Pero esto es un trasvase, ¿sí? Así que los que tengan esa duda ya se la sacaron con el tema de trasplante y trasvase. Pueden trasvasar, pasar de una maceta a otra cualquier planta sin tocar las raíces. Acuérdense que el trasplante es lo más estresante y lo más perjudicial para la planta. Si tocan raíces se va a estresar mucho. Si se movió alguna raíz cuando sacaron el pan y se salió un poco la tierra y se movió algo, recomiendo pónganlo a la sombra después que hicieron esto. Se movió, lo pusieron, lo rellenaron todo, lo ponen a la sombra. 2 semanitas, que no les dé el viento, que no les dé el sol. Y luego poco a poco ir volviéndolo a sacar al sol nuevamente. Hay que hacerle una recuperación con esas cosas. Sobre todo en este momento que no es época de trasplante, ¿sí? Así que nada, es un video rápido. Creo que hay algo de información donde a alguno le puede ser útil. Y bueno, con el tema del video de las macetas, estoy ahí por falta de tiempo. Quiero hacer la maceta en la maquinola, ¿sí? Que subí el otro día. Alguien me preguntó por bonsai de mora. Tengo un pre-bonsai sobre roca que ya le subí un video una vez. Ahora voy a sacarle los alambres, voy a sacar unas hojas que están quemadas, lo van a ver, lo voy a subir. Ya quizás hoy o mañana lo suba y bueno, y lo van a tener. Después bonsai muy grande, yo saben que no tengo, los que son de troncos gruesos y esas cosas no tengo. Van a ver mis trabajos que son todos así. Plantines, ir formándolos, ir haciéndole cosas de a poquito, o plantas de vivero ya un poquito más desarrollada y dándole esa forma de arbolito que más nos gusta. Así que bueno, acá les dejo, ¿sí? Las moritas con un trasvase. Espero les haya servido, no dejen de suscribirse y nos estamos viendo en el próximo.